Bueno, sí, hemos tenido varias intervenciones. Lamentablemente, tenemos que lamentar hechos contra la propiedad y otro tipo de intervenciones que hemos tenido, concretamente para hacerte un resumen. El día viernes, en horario de la tarde, practicamos un allanamiento judicial debido a un hecho que habíamos tenido la madrugada anterior, donde bueno, se secuestraron algunos elementos de los sustraídos en ese delito, como así también algunos otros elementos. Estamos en procura de establecer si son bien habidos o no. Y bueno, justamente parte de la requisa que estaba haciendo el personal policial en ese allanamiento, se encontraron algunos cigarrillos de armado casero, ante lo cual se dio participación a la FTA, que fueron comisionados de la ciudad de Río Cuarto. Y una vez en el lugar establecido, el personal de la FPA logró contactar que efectivamente se trata de cigarrillos de marihuana, utilizando un total de 35 gramos. Así que, bueno, la fiscalía interviniente ordenó el secuestro de todos los elementos, la identificación de las personas y a posterior estamos a la espera de alguna posible imputación respecto de las personas que habitaban ese domicilio. Eso fue el día viernes. Oriundo Después aquí del de día. Maquena, ¿esto ocurrió aquí en Sí, Vicuña Maquena? en la localidad de Vicuña Maquena, en un domicilio en la parte sur de la localidad. Después, ya el día sábado, tenemos que levantar el primer hecho contra la propiedad. Esto fue en calle Francisco Torres, donde autores ignorados tras violentar romper concretamente el vidrio de una puerta, ingresan a un domicilio, concretamente un negocio específicamente, en el lugar, y sustraen una caja registradora con algo de dinero en su interior. Eso fue aproximadamente las 05 horas del día sábado. Después, posteriormente, en horas de la siesta, concretamente a las 14:30 horas, esto es en calle Manuel de Opaso, también un hecho contra la propiedad. Ahí fueron autores ignorados tras forzar una puerta, ingresan al domicilio y sustraen algunos elementos, concretamente de un baño, como así también un colchón de dos plazas. Después, bueno, ya el día domingo, personal policial que se encontraba patrullando advierte la presencia de un vehículo en el lugar, y concretamente en calle Sarmiento. Bueno, identifican a estas personas que no podían justificar la presencia en el lugar, ni tampoco tenían en ese momento documentación alguna del vehículo en el cual se trasladaban, así que los trasladó por el Código de Convivencia de la provincia de Córdoba, se le dio participación al juez de paz y ordenó el secuestro del vehículo y a posterior iba a imputar, según el Código de Convivencia, a estas dos personas. De igual manera, un hecho similar ya el día lunes 25, donde tratan de identificar a un vehículo. Estas personas en un primer momento tratan de evadir al móvil policial, así que bueno, logran finalmente darle alcance e interceptarlo. El aprehendido en este caso es una persona de sexo masculino, y también se dio participación el juez de paz, que en este caso, al ser el Código de Convivencia, es el juzgado que determina la pena o la aplicación de alguna imputación. Y finalmente, el día domingo también, ya a las 19:30 horas, cuando ya caía la noche, también sufrimos un ingreso a una vivienda, en este caso una vivienda que estaba en construcción, deshabitada. Y bueno, también tras ingresar al lugar, sustraen elementos, concretamente un baño, en este caso el lavatorio y algunos elementos más propios de la construcción del baño de la vivienda. Eso fue todo lo que respecta a la labor policial. Estamos en la investigación de estos hechos, en procura de obtener algún dato para que, de acuerdo a estos, la fiscalía evalúe si amerita librar orden de allanamiento en algún domicilio. Esto significa que no habría ningún detenido hasta el momento, comisario. No, 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 hasta el momento no. No, no. Comisario, en lo que respecta al hecho de la calle Francisco Torres, tengo entendido que solo robaron rompiendo una ventana, un vidrio, solo robaron la caja registradora Exactamente. y que habría una cámara que se podría ver tranquilamente o por lo menos cuando se pasa por el lugar con la caja registradora. ¿Ustedes han pedido algún comercio de la zona ahí pegado? Creo que está.
Exactamente, es parte de la investigación, no te puedo ampliar demasiado respecto a eso, porque es Sí. parte de la tarea investigativa, ¿verdad? Pero Sí. sí, hay algún tipo de esos elementos que son parte de la investigación, como te dije recién, para elucidar si se obtiene alguna imagen o algún dato certero para de acuerdo a eso, enviárselo a la fiscalía y que evalúen la posibilidad de algún allanamiento judicial. Naver, ¿a qué toma usted esto teniendo en cuenta que estamos en aislamiento social por el tema de la pandemia, mucha gente afuera, y bueno, y los hechos que se han suscitado han sido bastante este fin de semana, hace poco menos de 15 días, en Francisco Torres y JP Sendoya, si bien no hubo denuncia, le robaron tres garrafas a una persona, después otra gente que uno ve y que sabe porque le hacen saber también, ¿a qué atribuye usted estos hechos? Yo creo que no hay un elemento en particular a atribuirlo. Creo que cada vez más hay más gente en la calle, se están liberando un poco más algunos rubros. Y bueno, creo que al haber más gente en la calle, creo que está volviendo, entre comillas, a la normalidad la sociedad y sobre todo el tipo de personas que se dedican a este tipo de hechos. Claro, porque esto no es necesidad, digamos, ¿no? No es una necesidad de No, si alguien roba obviamente para no. comer, ¿no? Exactamente. O sea, no. Este tipo de hechos, hay que ser realista, no solamente ocurren aquí, sino a nivel país y no tienen concretamente nada que ver con la cuarentena. Antes de que existiera esta pandemia y la cuarentena que se impuso desde el gobierno nacional, también existieron estos hechos. Yo creo que es parte de la sociedad misma Sí, y de la sí. gente que se dedica a esto. Por último, comisario, abusando de su gentileza, en lo que tiene que ver con los controles, ¿el personal que hoy cuenta la dependencia policial es suficiente o usted cree que podría necesitar más, teniendo en cuenta que tiene una amplia zona sumando la zona rural? Sí, el personal es la cantidad necesaria respecto a la cantidad de habitantes. Por supuesto que esto no, nos lleva así un poco más de recargo horario en la gente, debido a que no solamente hay que hacer la tarea habitual, sino que también se colabora en distintos horarios con los controles respecto al ingreso de la localidad y demás, como habrán visto, junto con la gente de la municipalidad que está abocada a esa tarea.